check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. Ahorita, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo una fiesta de 15. Amayaditos, ¿verdad, Jesús? Bueno, estamos aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, y pues aquí estamos frente a una de las típicas iglesias, uno de los jardines. Que bueno, vamos a pasearlo, le vamos a enseñar qué hay por acá para que se vaya a conocer México bonito, es pueblo mágico. Y ahí está mi tía Lucila posando para la foto. Listo. Y aquí está de nuevo Ivette. Otra vez. Ya está siendo famosa. Y aquí la iglesia, la gente. No hay mucha gente, hay mucho turista. Eso sí. ¿Por qué? Pues vamos a averiguar ahorita por qué. A ver, hola, Luchita. ¿Cuántos galanes quieres este año? No, pues nada más. Diles a todos los que, a los que te están viendo, que los quieres. Ay, sí, los amo. Los ama a todos. Yo también los amo. Ella también los ama. Claro. Todos ellos los aman. Todos los amamos. También ella, no sé quién sea, pero supongo que también. También los ama. Todos somos aquí. Pero todos nos amamos. Somos amadores. ¿A dónde? Todos nos amamos. Sin M, dijimos amadores. No con M. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos, éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos, más caminos. Me falta, me hace mi padre. Clásicos callejones de aquí, San Miguel de Allende. Hay de todo, es una ciudad igual, como la Ciudad de México, como Querétaro. Bueno, a mí me da el estilo como que es una mezcla entre Querétaro y Cuernavaca. Es muy parecido, no es exacto, como le digo, los callejones, los balcones, es lo que destaca en estos lugares, las calles que son muy pequeñas. No son tan grandes como las de la Ciudad de México, pero pues bueno, vamos a ver qué encontramos por acá. Yo lo voy a seguir enseñando. Venimos aquí de mochila al hombro. Y agarrarla y quitarle la maestrera. Y con ustedes, Octavio. Y baila así. ¡Échale, Luchita! ¡Échale! ¡Písale los pies! ¡Manos! ¡Échale, Luchita! Y aquí todos los demás. Mucha gente. Mucha gente bailando. Para el canal, ¿qué le importa? ¡Saludos, gente! ¡Digan cheese! ¡A todos! ¡Saludos! ¡A
aquí está el grupo cantando y aquí está Rosa saludando y acá está la prima también saludándolos. Acá está Sandra y Alejandro, sus hijos, mi tía Lucha, saluden, hola. Allá al fondo están los demás tíos, acá están los amigos, mis más amigos. Y por allá anda Jaime, hola Jaime. Allá anda Chon, allá está, ahí hay muchas personas. Quédese. Sigue disfrutando la fiesta de Tío Benigno, ¿sí? Don Benigno Albarrán, que se la está pasando hiper mega wow ahora en su cumpleaños. Échale un ojo. Disfrute con nosotros en el canal ¿Qué le importa? Transmitiendo para usted las 24 horas al día. A bailar. Una de las iglesias pues más destacadas. ¿Qué estilo es? Es gótico con la terminación en punta. Ahorita vamos a entrar a ver, vamos a ver qué más hay por acá. Vamos en los jardines. Pues véngase, ahí está. Pues es diciembre, entonces por eso hay mucha nochebuena ahí, como le digo, gente mucho turista. Iglesias por donde quiera, turistas por donde quiera. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Sí, ya se cansaron. Ahí está, ahora es municipal, me parece de aquí. Bonito. Giovanni, vamos a averiguar cuál es. Está, pues, hay mucha gente. Ahí está el pino navideño. Ahorita nos vamos a tomar unas fotos ahí y a ver qué más hacemos. Están sonando las campanas porque yo creo que va a haber celebración religiosa o está dando el mediodía. No sé. Ahí está la iglesia. Cerquitas, una catedral más bien. Bueno, para la hora yo creo que hay bastante gente. Es temprano. Miren el kiosco. Está un kiosco. Ahí está con su nacimiento el kiosco. Aquí en la plazuela. Vamos a tomar una foto. ¡Otros!
Claro que hola, sí. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a San Miguel Allende. Su amigo es Ernesto Esteban Sandoval Espinosa. Yo voy a narrar un poco de la historia de la parroquia San Miguel. La parroquia de San Miguel Arcángel. San Miguel Allende ha tenido varios, durante su historia, varios nombres, como San Miguel de los Chichimecas y de San Miguel el Grande. Uh-huh. Y actualidad, ¿cómo se conoce San Miguel de Allende? ¿Qué? Vamos a continuar de este lado, por favor. Claro, tú dinos, yo te sigo. Bien, como les estaba platicando a lo largo de la historia, San Miguel Allende se nombra así, como un recordatorio de uno de los grandes hijos predilectos de San Miguel, ya que aquí en esta ciudad ha tenido varios, históricamente, como tanto en la historia, como en el arte también. Ok. Dos de ellos es el don Ignacio Allende Usaga, que fue bautizado aquí en la parroquia San Miguel Arcángel con el siguiente nombre: Ignacio José de Jesús Pedro Regalado Concepción Allende y Usaga. El 25 de enero de ese mismo año, para Santiago Cisneros, fue el fraile que le da el sacramento, el primer sacramento de todo ser cristiano, que es el bautizo. El bautizo. Okay. Don José Reyes Amaro el Pípila también fue bautizado aquí en la parroquia San Miguel Arcángel. Okay. O el otro artista es, su frase muy común, mucha gente no lo conoce joven, pero sí la gente un poquito más grande que nosotros, muy agradecidos, muy agradecidos. Que es don Pedro don Vargas. Pedro Vargas. Él nace un 29 de abril de 1906, ya que es por mención de este personaje, porque es importante en la parroquia que él fue bautizado aquí, canto y acólito de esta parroquia. Bien, no vamos a hablar de ello, sino su historia de la parroquia. La parroquia contiene dos épocas de su construcción, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Estamos hablando 1600-1700, la época en que se construyó la parroquia. Aclaro, el edificio, porque la fachada que tenemos actualmente es posteriormente. Estamos hablando 1879 a 1889, es decir, 10 años se llevó a cabo la construcción. Y efectivamente la persona que usted leyó en el monumento es el primer obispo de la diócesis de León. Antiguamente la parroquia pertenecía a esta diócesis, que es la diócesis más antigua del estado de Guanajuato. Esas canciones que llegan, que te da sed de cerveza y te desgarran el alma. Y la gente le gritaba y el cantinero servía. Y entre cristales y copas me percaté que su ropa era igualita a la mía. La segunda es la de Celaya, que es la que pertenecemos nosotros. La más reciente, la diócesis de Irapuato. La más reciente. Vamos a caminar un poquito más hacia acá. Les voy a pedir un favor. Vénganse. Observen la torre principal. Esta es la torre norte. Vean cómo
de atrás hacia adelante se empiezan a construir. La torre original era de estilo neoclásico barroco, toda la fachada originalmente, así era barroco, techo de dos aguas en forma de casita. Originalmente así era la parroquia, pero para en ese entonces, en 1750, se hace un colapso de techo, es decir, ¿saben qué es un colapso de techo? Que se sume, se cae. El arquitecto Manuel Antonio Sánchez, el arquitecto, quien construye y hace las bóvedas catalanas, que son las bóvedas que tenemos actualmente. Solamente de atrás, de la puerta principal hacia donde se hace el crucero, el altar principal, hasta ahí se encuentran las bóvedas catalanas. De atrás, hacia el retablo mayor, altar mayor, se ubica la de 1600, bóvedas de camión, que es la originalmente. Atrás, una de la retablo mayor, se encuentra una capilla de 1569, que la primera piedra lo dona Tata Vasco, es decir, Vasco de Quiroga, es el quien dona la primera piedra para edificar. ¡Duro, tío! ¡Duro! ¡Arriba, arriba! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, tío! ¡Vamos! ¡Arriba! Y la gente le gritaba y el cantinero servía. Y entre cristales y copas me percaté que su ropa era igualita a la mía. Y lo miré fijamente, sé que él también me veía. Pero todo era un reflejo, el borracho del espejo, su imagen era la mía. ¡Bravo! Obviamente se hace el retablo actualmente que tenemos con la imagen de San Miguel Arcángel. Tenemos lo que se le llama nicho o nacina, otra se me olvidó el nombre, es ciprés, se llama ciprés, y es donde se encuentra actualmente el nacimiento, o este gran arquitecto celayense, guanajuatense, Francisco Eduardo Tres Guerras, es quien construye esta, no solamente ese ciprés, sino otro retablo que nos narra, nos platica, de los dos estilos arquitectónicos europeos, el arte europeo con la mezcla mexicana, que es el barroco nuevo hispano. El barroco nuevo hispano se habla, es el estilo europeo con los elementos neoclásicos mexicanos como el elote, lo que es la vibra de serpiente, las grecas, con su nombre correcto es el grecas, ese que Francisco Eduardo Tres Guerras hizo él, y con una mezclanza con los elotes sobre el retablo de la Virgen del Oro de Dolores. De Dolores. Que es el siglo XVI. Ajá. Y tenemos las rosas de Castilla. También en la. Eso lo vemos en el interior de la parroquia. Ah, ok. Nomás que otra está en misa, por eso no. No te preocupes. Ahorita entramos. Ya vamos a hablar directamente de la fachada. La fachada tiene columnas, si se fijan, lo clásica, un arco de punta, que es elemento del arco de gótico. Seguimos con los elementos del estilo churrilleresco por Juan Ignacio de Churrillera. Y con pequeños arcos de medio punto, que son elementos del gótico. Seguimos hacia arriba, tenemos completamente los ventanales, que se le llama sotocoro. Ahí tenemos lo que son los ventanales moros, es decir, de los moros que estamos viendo. Bueno, punta, ¿qué tiene que ver los moros con México? Tiene que ver que con México, España era Nueva España, México era Nueva España. Ajá. Pues como los moros invadieron a España, que estamos hablando de la provincia de Granada, Cataluña, todos estos provincias son de los moros, pues México tenía que tenerlos. Yeah.
Tiene los ventanales de arcos morocos. Ok. Lo sorprendente de esto es que no lo hace un ingeniero ni un arquitecto. No, no lo van a creer. ¿Quién lo hace? Pregunté. ¿Quién lo hace? ¿Los indígenas? No. ¿Quién lo hace? A ver. No. Quien lo hace es un maestro de obras llamado Don Ceferino Gutiérrez Muñoz. Este gran maestro, sin ser ingeniero ni arquitecto, logra hacer esta maravilla. No solamente él hace esta fachada de la parroquia, sino hace altares únicos en su estilo y también hace lo que es la cúpula de los inválidos de París, una réplica en el templo de San Francisco, en el templo de la Inmaculada Concepción. Un simple albañil. Oh, miren lo que hizo esta. Maestro de obras. Y él hizo también lo que es la cúpula de los inválidos de París, réplica en el templo de los Inmaculada Concepción. Nosotros los ángeles, claro, lo conocemos como el templo de las monjas. Uh-huh. Cierto. Que es un templo que fue con benefactora, hija primogénita de la familia de la Canal, que son una de las 50 familias importantes de aquí de San Miguel. Oh, es bueno, verdad. Este fraile que ven aquí, este padre que estamos mencionando en el principio, fue el que donó 175 mil monedas reales para la construcción. Claro, 175 mil monedas reales para la construcción de la fachada. Claro, la pura fachada de la parroquia de San Miguel, conteniendo tres canteras distintas, verde, rosa y café. La café son de la región, la rosa de Zacatecas, la verde de San Luis Potosí. Perfecto. Esos son los colores que cuando normalmente llueve, se alcanza a distinguir nuestra parroquia de San Miguel Arcángel. El pórtico que ven al fondo sigue siendo el original. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, Watanabe Gonzu. Por favor. Baile. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es bailar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Si tú quieres bailar, no te engañes.
cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Y aquí estamos en el mercado de artesanías. ¿Qué piensan, Miguel? Bienvenido, qué cosas tan chulas. Bonito. Las estrellas del cielo quisiera amar. Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Pues estamos recorriendo aquí la inauguración, aquí de fondo la gente del pueblo. Hola Ivette, de nuevo. Hola de nuevo, aquí en México. ¿Qué va a comer? Torta de milanesa. ¿Torta de milanesa? ¿Y tú, Jazz? Yo unas flautas.